Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de Luz Marina Vélez Herrera en su primer aniversario de fallecimiento. Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Qué bueno es poder encontrarnos nuevamente aquí celebrando el sacramento de la Eucaristía. Oramos como siempre por cada una de las personas que poseen de pronto algún mal en su salud, que se encuentran en las clínicas, en hospitales, en sus casas, y por cada uno de ustedes y por sus intenciones. Por eso, antes de celebrar los sagrados misterios, vamos a reconciliarnos con Dios. Vamos a entregarle nuestra vida, vamos a pedirle perdón. Tú que borras nuestras culpas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten Tú, que creas en nosotros un corazón puro. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Tú, que nos devuelves la alegría de la salvación. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Defiende, Señor, a tu iglesia con la protección de los apóstoles y haz que por aquellos de quienes recibió el inicio del conocimiento divino reciba aumento de gracia celestial hasta el fin de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, miré y vi una puerta abierta en el cielo, y aquella primera voz como de trompeta que oí hablando conmigo decía: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Enseguida fui arrebatado en espíritu, vi un trono puesto en el cielo y sobre el trono uno sentado. El que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante a una piedra de diamante y coralina, y había un arco iris alrededor del trono de aspecto semejante a una esmeralda. Y alrededor del trono había unos 24 tronos, y sobre los tronos 24 ancianos sentados, vestidos con vestiduras blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas. Y del trono salen relámpagos, voces y truenos, y siete lámparas de fuego están ardiendo delante del trono, que son los siete espíritus de Dios, y delante del trono como un manto transparente, semejante al cristal. Y en medio del trono y a su alrededor había cuatro vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía cara como de un hombre,
y el cuarto viviente era semejante a un águila en vuelo. Los cuatro vivientes, cada uno con seis alas, estaban llenos de ojos por fuera y por dentro. Día y noche cantaban sin pausa: Santo, santo, santo es el Señor, Dios, el Todopoderoso, el que era y el que ha de venir. Cada vez que los vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante él que está sentado en el trono. Adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas ante el trono diciendo: Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Palabra de Dios. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Alaben al Señor en su templo, alábenlo en su fuerte firmamento, alábenlo por sus obras magníficas, alábenlo por su inmensa grandeza. Santo, santo, santo es el Señor Dios. Alábenlo tocando trompetas, alábenlo con arpas y cítaras, alábenlo con tambores y danzas, alábenlo con trompetas y flautas. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes, todo ser que alienta, alabe al Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos le cantaré. Yo los elegí del mundo para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero, dice el Señor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos le cantaré. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo pues: un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 siervos suyos y le repartió 10 minas de oro, diciéndoles: negocien mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo: no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo: Señor, tu mina ha producido 10. Él le dijo: muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de 10 ciudades. El segundo llegó y dijo: tu mina, Señor, ha recibido 5. A este le dijo también: pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo: Señor, aquí está tu mina, la he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente que retiras lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado. Él le dijo: por tu boca te juzgo, siervo malo, con que sabías que soy exigente, que retiro lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado. Pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco?
al volver yo lo había recobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes: quítenle a este la mina y désenla al que tiene 10 minas. Le dijeron: Señor, ya tiene 10 minas. Les digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos, que no querían que llegase a reinar sobre ellos, tráiganlos acá y degüéllenlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado el día de hoy la parábola que, si la comparáramos con el Evangelio de Mateo que escuchamos el pasado domingo, podríamos llamar también la parábola de los talentos, aunque aquí se está utilizando otra medida de peso, que son las minas, o en otra traducción nos van a decir onzas. El caso es que, como ya se acerca el fin del año litúrgico, sigue la liturgia preparándonos a cada uno de nosotros para que entendamos verdaderamente lo que debemos de vivir, lo que verdaderamente debemos cosechar en nuestro corazón para alcanzar algún día nuestra verdadera salvación. Y en comparación con la parábola que hemos escuchado el pasado domingo, el día de hoy nos trae unas novedades el Evangelio de San Lucas que quizás pueden marcar verdaderamente el sentido de lo que aquí Jesús nos quiere decir. Entre todas estas cosas, nos va a mostrar sobre todo una gran diferencia, y es que al final el Señor termina la parábola diciendo que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Si nosotros tomamos esta expresión, podemos entender claramente situaciones que vivimos en nuestra vida cotidiana, de personas que conocemos, incluso de nosotros mismos, y que a veces no sabemos por qué sucede. Y es que cuando una persona deja entrar verdaderamente la virtud en su corazón, esta engendra cada vez más virtudes y empieza a emerger. Porque cuando dejamos crecer la maldad, el egoísmo, el miedo, lo único que hace es que va a emergir muchas más cosas malas dentro de nosotros. Esto lo podemos ver en muchos ámbitos de la vida. Solamente para mencionar un caso, si nosotros, por ejemplo, miráramos la historia de una persona como Leonardo da Vinci, fue un hombre con muchas virtudes, con muchos talentos, que la suma de ellos y también la forma en que se complementaban hacía que cada vez más pudiera crear y recrear cosas que todavía tenemos hoy como legado en nuestra humanidad. Creo que le faltó tiempo para que tuviéramos más cosas de él. Eso mismo sucede en la fe. Tal cual, una persona que es capaz de dejar entrar la virtud en su corazón es una persona que no tiene límites, que el bien es capaz de apoderarse de él, que cobija a los otros, que llega incluso hasta aquellos que podamos sentir más necesitados, porque la virtud no cesa, la virtud no se conforma. La virtud es capaz de llegar incluso a las periferias cuando nosotros creemos que somos incapaces para muchas cosas. Hoy en esta Eucaristía, yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes para que oremos de manera especial por unos hombres que han sido llamados al orden de los diáconos. Me voy a permitir decir sus nombres para que oremos por cada uno de ellos. Jefferson Steven, Juan Felipe, Alejandro, Juan Pablo, José Santiago, Luis Felipe, Vladimiro, Edison Alberto, Andrés y Luis Armando. Cada uno de ellos ha sido llamado por el señor arzobispo para ser diácono el próximo 28 de noviembre en la Catedral Metropolitana. Hoy el Señor, a cada uno de ellos, como a nosotros, les está regalando también una mina, un tesoro, una onza, un talento. Les está diciendo que quiere confiar en su vida. Por eso, yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que pensemos en lo siguiente.
Puede que muchas de las personas que nos están viendo en este momento hayan tenido en algún momento inquietudes vocacionales, hombres o mujeres, pues no tengan miedo. No tengan miedo de entregarle la vida al Señor. Es lo mejor que nos puede pasar. Y si hay algún hombre que nos está escuchando en esta Eucaristía y tiene dudas frente a entrar al seminario, no lo piense. Es lo mejor que le puede pasar a una persona, porque es entregarle la vida por completo a quien sabemos que nos ama, que nos perdona y que aún en nuestras limitaciones, cuando caemos, Él nos vuelve a levantar. Oremos por cada uno de ellos, pidámosle al Señor fidelidad, que ellos no escondan su mina, que sean capaces de salir del miedo, que el egoísmo no entre en su corazón y que, mirando también el ejemplo de ellos, que han querido entregarse por completo a los brazos de la Iglesia, también nosotros en nuestra misión específica, en el lugar donde nos encontremos, podamos también decirle al Señor: aquí estoy, pobre, débil, a veces abatido, con dificultades, con miedos, inseguridades, pero aquí estoy. Pidámosle entonces a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que interceda por cada uno de nosotros, que nos ayude a entregarnos generosamente y que así, como nos ha querido regalar nuevos diáconos, también nos ayude a entender a cada uno de nosotros el verdadero misterio del servicio, para que podamos de una vez por todas entregarnos al amor del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al ofrecerte, Señor, la ofrenda de nuestra sumisión, imploramos tu clemencia para que la verdad transmitida a nosotros por los apóstoles Pedro y Pablo se mantenga intacta en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque no abandonas a tu rebaño, pastor eterno, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas con protección continua, para que sea conducido por los mismos servidores que le entregaste para que lo presidiera como pastores, vicarios de Cristo, tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno
Dios están el cielo y la tierra de tu gloria, hosanna. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial de Luz Mariana Vélez Herrera. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos junto a la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sabios y ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Buscaré otro mar. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu pueblo, alimentado con este pan del cielo, se alegre en la conmemoración de los santos apóstoles Pedro y Pablo, con cuya protección quisiste que fuera gobernado. Por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en la Eucaristía. Saben que aquí siempre colocamos cada una de sus intenciones, en especial aquellos que tienen una dificultad en particular. Que esta bendición llegue a ustedes y a todos los miembros de su familia. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría de Cristo pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe. Por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar. María de Nazaret, la Virgen a quien Dios Padre eligió por madre de Dios.